I'm a part of you. Every time that you bleed for reaching greatness, well, unless you survive, then never lose hope when everything's gone and the fight is near. It's deep in their bones, their warning tones more when the fight is fierce. Oh, pick yourself up, cause the legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play, grinding on in eternity, but you never see the price it cost. The scars collected all their life. When everything's lost, they pick up their hearts and face defeat. Before it all starts, they suffer through arm just to catch a dream. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. Excelente. Ya.
En el terreno de los esports junto a la LVP. Ahora el mundo nos mira y nos desafía porque somos parte de las competencias profesionales más importantes a nivel global. Practica, compite y sé parte de nuestras transmisiones. Impresionante, brutal lo que acabamos de ver como show de inauguración para esta final de la apertura de la Golden 2021. Y ahora vamos precisamente con las protagonistas, Lao Pianista y Momo. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Hola a todos, hola Charlie, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Chicas, primero para las personas nuevas que las conocen en esta transmisión de la Golden, ¿quiénes son? Por favor, preséntense. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Laura Cárdenas y... Tatiana Mejía. Es un gusto estar aquí en la Liga LVP, hacer parte de la final. Estamos muy contentas y nos sentimos muy honradas de estar en este espacio que nos apasiona tanto. Impresionante, brutal. Nosotros también estamos supremamente emocionados de tenerlas aquí a ustedes. Por otro lado, quisiera saber, bueno, ¿desde hace cuánto tiempo llevan en este trayecto de la música? ¿Cuál ha sido su experiencia por cada uno? Empecemos con Lau. Bueno, pues mi experiencia con la música es desde la cuna prácticamente. Desde más o menos desde los 4 años estoy pegada ahí al piano. No tuve como... el proceso normal de que las personas como que van indagando cuál es su carrera, sino que siempre desde muy pequeña supe que era el piano, vi un pianista y dije quiero ser eso, y fue como muy firme la decisión y la pasión. Entonces siempre he sido pianista, no conozco otra cosa casi que no sé hacer nada más. Me gusta mucho, comencé improvisando empíricamente, luego tuve clases, luego ya hice mi carrera profesional. Y pues siempre he estado como hacia la línea del piano moderno, del piano jazz, y siempre he estado también rodeada como de gremios, podría decirse, de los videojuegos y de músicos como de jazz. Entonces he juntado como estos dos grupos, siempre han sido como parte de mi vida y me apasiona muchísimo. Y bueno, en resumen un poco es eso. He podido también como... tener oportunidades en RCN, en Colombia Tiene Talento, pues quedé semifinalista y ahí pude aprender muchísimas cosas sobre televisión, sobre un poquito de manejo del music business. Entonces, pues bueno, todo esto me ha sido de mucha formación y eso, pues nada, muchas gracias. Es como muy bonitas estas oportunidades también, comenzar como a abrir el campo, es decir, que las artes puedan unificarse como con todas las cosas que existen, con otras áreas. Eso es lo que va realmente a nutrir la vida de todos y a comenzar a generar unidad, que es lo que más necesitamos ahorita.
Ese es mi resumen, ¿no? Déjate, me voy hasta la filosofía. Pero no, bien, bien. Pues nada, ya por mi lado, la música ha sido más como una cosa de suerte, diría yo. No sé, como que en mi familia sí está la música presente y mi abuelita es música y todo eso, pero yo nunca he estudiado música como tal, todo lo que sé es súper empírico, pero la vida me ha puesto gente loquita, así como Laura siempre, y casualmente todos siempre han sido músicos. Entonces, todos siempre como que me han inspirado y me han impulsado a seguir adelante con la música, con el canto. Por más de que yo no tengo mayor estudio ni nada, pues personas como Lau, que me han rodeado, siempre han sido como mi foco de aprendimiento, de, sí, como de enseñanza en esta área. Y pues ya de la mano de ellos he ido creciendo poco a poco en la música. Ok, genial, impresionante. Yo quiero saber un poco más con respecto a su relación, cómo se conocieron, cómo empezó este viaje entre Lau pianista y Momo. Adelante. ¿Quién comienza? Tú. Empieza tú. ¿Cómo? Es que yo no recuerdo muy bien la primera vez, pero... La primera vez. Pues, bueno, les contamos un poquito. Nosotras nos conocemos hace muchos años. ¿Ya cuántos por ahí? Como desde el 2010. Nos bueno, conocimos. Y ya estamos en el 21, o sea... ¿Quién años, sabe contar? 11 años. Uy, no, en serio. Como 11 años, sí. Bueno, nos conocemos hace 11 años... nos conocimos en el colegio y pues fuimos mejores amigas del colegio y pues siempre, por más de que acabamos el colegio, siempre habían cosas que nos unían o nos encontrábamos, ¿verdad? Uh-huh, como en sí. Cualquier lugar nos encontrábamos. Entonces nuestra relación no fue como que acabas el colegio y ya, sino que siempre, o por más que había igual alguna distancia, siempre volvíamos a encontrarnos, ya sea por la música o, por ejemplo, jugábamos League of Legends. Exacto. Las dos siempre hemos jugado League of Legends. Y pues a veces ella no quiere jugar conmigo porque dice que tengo panic flash, pero en realidad siempre hemos jugado. Lo que pasa es que a veces uno manquea, soy mejor en el piano que en el juego, eso sí. Pero jugamos juntas, hacemos música juntas y pues nos conocimos en el colegio y fuimos siempre como muy, muy, muy cercanas. ¿Y tu versión, Momo? No sé. No, la exactamente la misma, sí, en el colegio. Pues nosotras estudiábamos en un énfasis que era de artes, uh-huh. Entonces pues la música siempre estuvo alrededor, o sea, nosotras sí. Éramos súper ñoñas y en vez de irnos al descanso, por total. Más de que yo no sé teoría musical y todas estas cosas, a Lau le encantaba componer música sí. Y nosotras acaparábamos el salón de música y ella se quedaba en los descansos tocando canciones y haciendo interpretaciones y yo me quedaba siempre con ella y diciéndole, oye, eso suena feo, o esto suena mejor, o hagamos esta letra, y así es nos pasábamos. Es muy cierto, nosotras. De hecho muchas de mis composiciones, Tatiana estuvo ahí, vio el nacimiento, el origen, y ella era como mi coach, haz de cuenta, ella era mi, y decía como la esa nota ya es muy rara, yo siempre he tocado cosas raras, pero ella era como la que me ponía como ese estilo de pronto más comercial, o me daba ideas nuevas, o me decía esto sí, esto no, esta letra no tiene sentido, te estás contradiciendo acá. Entonces siempre ha sido como así la relación, muy creativa igual. Exacto. Muy correcto, sí, muy cierto. Ya entrando en materia de la final, bueno, chicas, ustedes saben, esto es una competencia. Hay dos bandos y no puede haber excepción para que no elijan ustedes claramente. Por favor, ¿por quién van? ¿Por Zeus o por Wygers? No importa que no conozcan el contexto, ya sea el nombre, el logo, yo qué sé. Elijan bando, chicas. Listo, yo sí, yo sin pelos en la lengua, Z5 Bogotá Forever. Igual. Vamos por el mismo equipo. O sea, siempre vamos bien. Para el mismo lado. Siempre estamos en el mismo equipo. Ok, genial, impresionante. Bueno, una vez más apoyando pues a el actual campeón de la competencia y que está precisamente en esta gran final. Chicas, un placer haberlas tenido acá en la gran final de la Golden League. Impresionante show de apertura. Y para finalizar, quería saber si quieren mandar algún mensaje a los seguidores, a la gente que los está viendo. Este momento es para ustedes. Bueno, pues yo creo que principalmente mandarle un saludo a toda la comunidad gamer, obviamente, a todos los jugadores que hoy se están jugando la final, un gran abrazo, ánimo,
que sigan sus sueños, agradecer también estas oportunidades, porque a veces vemos oportunidades pequeñas, pero no sabemos el eco tan grande que vamos a crear con ellas. Entonces también es un agradecimiento y una invitación a que estas cosas sigan sucediendo, porque son muy importantes para todos. Y mandarle un saludo, obviamente, pues a mi familia, a mis estudiantes, que son como mis hijos prácticamente. Sé que hoy hay muchos estudiantes míos que siguen mucho la LVP, las ligas, League of Legends. Entonces, sé que están ahí pegados. Y nada, a Riot Games, no, a todos. A mi mamá. A mi mamá, a mi novia. Bueno, no, nada, por mi parte, pues nada, agradecerle a todas las personas que nos están viendo en este momento. Agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de, pues, de presentarnos acá y pues de darnos la oportunidad a nosotras de vernos también, que hace mucho tiempo no nos veíamos, y tener este momento para encontrarnos a través romántico de esta situación tan chévere, de algo que nos gusta y nos apasiona a las dos, pues es genial. Y ya, muchas gracias, diviértanse, disfruten el juego, no flameen mucho y ya. Chicas, @, ¿en dónde los pueden seguir? En redes sociales. A mí me pueden seguir en Instagram como @laupianista y en YouTube también me encuentran como Laura María Cárdenas Sierra. La verdad, voy a cambiarlo para que sea más corto. Pero igual si me siguen en Instagram, ahí están todos mis links. Entonces lo más importante es que me sigan ahí, @laupianista. Listo, y por mi lado yo estoy como Momo, _ Sarange, se escribe con... ¿qué? GJE. Y en Facebook, y en YouTube estoy igual. Momo Sarangue es mi canal de YouTube. Hey, sí, vi que subiste un cover de Telepatía de Kali Uchis. Me encanta esa canción. Sí, lo subí hace poquito. Qué chévere que lo hayas visto. Dale, genial. Yo siempre estoy pendiente de todos los invitados, así que no es una novedad. Pero bueno, chicas, gracias por estar aquí. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con la gran final de la Golden League. Chao. Chao, gracias.